¿Qué tal? Les saludamos con el gusto de siempre en un programa más de la serie Ciencias del Espacio, en donde hemos tenido el gusto de conocer del doctor Ramiro Iglesias Leal, extraordinario investigador, sobre muchísimos temas de todo lo relacionado con el cosmos. En nuestros últimos programas hablamos sobre dos cuerpos del sistema solar con mayores posibilidades de ser poblados por el ser humano. El doctor Iglesias nos habló de la Luna, que se convertirá en un continente industrial y de investigación, y de Marte, que ya nos ofrece a mediano y largo plazo un hábitat similar a la Tierra, en donde tendrán que hacerse un gran número de modificaciones para crear una atmósfera y medio ambiente propicios para el hombre. Todo esto por la necesidad de migrar al espacio y asegurar la sobrevivencia de la humanidad. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Ramiro Iglesias Leal. Doctor, bienvenido a su programa Ciencias del Espacio. Mucho gusto, a sus órdenes. Doctor, y para iniciar este programa, cuyo tema será las ciudades espaciales del futuro, ¿por qué no nos platica a quién fue que se le ocurrió la idea de que el hombre puede poblar otros sitios del espacio exterior? Es probable que desde las civilizaciones antiguas que ya se asomaron con procedimientos cercanos a los científicos, al espacio exterior, al universo, hayan tenido esta idea y este pensamiento. Pero yo mencionaré que en los últimos 100 años ha habido varios investigadores, de los cuales citaré cuatro porque son los más conocidos y porque sus ideas se han venido plasmando en la práctica. El primero que hizo proyectos muy bien elaborados sobre estaciones y casi pensando en ciudades espaciales fue el maestro rural ruso Konstantin Tsiolkovsky, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hizo numerosos estudios que le han valido ahora que sea conocido como padre de la cosmonáutica o de la astronáutica. Él, hasta donde conocemos, fue el primero que diseñó un hábitat apropiado para poner en órbita terrestre, dar incluso gravedad artificial girando esa construcción, incluso dibujó seres humanos, plantas y una serie de cosas que se llevarían dentro de esa primera estación o ciudad espacial que proyectó, allá al principio del siglo XX. Segundo personaje, yo podría citar a Wernher von Braun, el famoso técnico científico alemán que inventó las bombas B1 y B2 y después el Saturno V que llevó los primeros seres humanos a la Luna y que trajeron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Él, en la década de los 50 del siglo pasado, proyectó y dibujó con lujo de detalles y hasta con belleza una ciudad espacial de tipo bocel, de tipo de rueda en forma de tubo, pero con una serie de compartimentos para diferentes usos. Entonces, creo que von Braun es el que ya en tiempos recientes diseñó la primera ciudad espacial ya con mucho más detalle que Tsiolkovsky. Y también quisiera citar aquí, en tercer lugar, a un ingeniero de origen inglés, Arthur C. Clarke, conocido ahora, aunque acaba de morir, conocido como el Julio Verne del siglo XX,
porque fue él quien ha establecido o propuesto una serie de situaciones de tipo tecnológico que se han traducido en avances muy importantes para la humanidad, como son, por ejemplo, los satélites geoestacionarios para las comunicaciones, para la observación meteorológica, etc. Esto de que un satélite puede estar girando alrededor de la Tierra, siempre viendo o siempre enfrente del mismo punto de la misma región de la Tierra, se debe a Arthur C. Clarke. Pero él también diseñó otra ciudad espacial, ya con características un poco más avanzadas, y que se tradujo en una famosa película, ¿no? Bien, quiero aclarar aquí solamente que Arthur C. Clarke, que lo consideran como un escritor de ciencia ficción, yo deseo insistir en que lo que él propuso no es ficción, no es ciencia ficción. Son proyectos, como los que hizo el mismo Julio Verne en el siglo XIX, cuando proyectó el viaje a la Luna, regreso y su regreso. Han sido seres privilegiados que han tomado el conocimiento de su tiempo y se han informado de muchas cosas y han elaborado proyectos. Eso es lo que Arthur C. Clarke ha hecho. Pero, como último personaje de este tipo, quiero citar al diseñador moderno de la ciudad espacial, que es un físico norteamericano, muy joven él, Gerard O'Neill, de la Universidad de Princeton. Eres el diseñador, digamos, ahora sí, que más se ha acercado a la realidad y que incluso la NASA y otras agencias espaciales han tomado sus ideas para los estudios que ahora mismo se están realizando para el establecimiento de asentamientos espaciales o comunidades humanas en el espacio. Se deben a Gerard O'Neill, físico norteamericano. Estas cuatro personas han sido muy importantes, doctor. Y sí, en efecto, siempre hemos pensado que Arthur C. Clarke ha sido escritor de ciencia ficción. No imaginamos que todo lo que él investigó y escribió como ciencia ficción fuera a convertirse en una cuestión científica o ciencia aplicada ya a la realidad. Pero me imagino que todos estos experimentos, todos estos escritos de estas personas, pues empezaron siendo ficciones, empezaron siendo ideas que tal vez muchos consideraron alocadas. Así es. Y vinieron a caer en lo que ahora es, pues, una realidad científica impresionante, que son las ciudades espaciales. Y así como ellos, hubo en el siglo XVIII un matemático francés llamado Jean-Louis Lagrange, Juan Luis Lagrange, ¿verdad? Un matemático que, haciendo sus cálculos, encontró que había puntos en el espacio profundo, en el espacio exterior, sobre todo en la órbita de la Luna, en que las fuerzas gravitacionales de todos los cuerpos, la Luna, la Tierra, el Sol, los planetas y demás, se nulificaba y ahí se perdía la atracción gravitacional. Pues quedó así como un cálculo teórico, pero quedaron esas constancias y ahora justamente son los puntos que se han elegido para colocar las primeras ciudades espaciales. Bueno, estos investigadores, estas personas que algún día se imaginaron las ciudades espaciales, hicieron diseños, proyectos, planes, dibujos. Bueno, me imagino que cada uno de ellos lo hizo de diferente forma. Sabemos que hubo una reunión en Stafford, en donde se presentaron diseños para las ciudades espaciales. ¿Por qué no nos platica un poquito de esto? Sí, justamente
Gerald O'Neill, que también ya murió hace poco, todavía muy joven, propició o organizó esta reunión. Durante 2 meses y medio se reunieron varios técnicos y científicos del mundo entero en la Universidad de Stanford y en el Centro Espacial Ames de California. Allí en 1975, estamos hablando ya hace más de 30 años, pero esas ideas siguen frescas, siguen vigentes y son sobre las que se están trabajando. Allí se llegó a la conclusión de que no era la idea de Gerald O'Neill la mejor, porque O'Neill propuso que fueran las primeras estaciones espaciales fueran de tipo cilíndrica, dos cilindros de unos 3 o 4 kilómetros de largo por 300 y tantos metros de sección de cilindro, unidas para alojar 10.000 habitantes y luego con una serie de aditamentos, de espejos y demás para controlar la luz solar, etc. Pues a pesar de que él fue el organizador, no fue el modelo del elegido. El más adecuado. Sin embargo, él tuvo la honestidad, ¿verdad?, personal e intelectual de aceptar que fue más bien el bocel, o sea, la rueda en forma de tubo, que le llaman rueda de bicicleta. Y también otra alternativa que se presenta, que es una estación espacial cilíndrica. En resumen, estación espacial cilíndrica, estación espacial esférica y estación espacial en bocel. Esta última es sobre la que se está trabajando. Esto es como una forma de dona, ¿verdad? De dona, exactamente. Sí. Con un centro, con 6 rayos. Tal vez como un ring de bicicleta, como una rueda de bicicleta. Y así le llaman rueda de bicicleta. Sí. ¿Verdad? Fíjese. Entonces, y se está ideada para hacer un giro cada minuto y provocar gravedad artificial. Ese es el modelo sobre el que se trabaja fundamentalmente. Oiga, doctor, y la estación espacial, bueno, no hablemos, vamos a dejar un momento las ciudades espaciales, sino la Estación Espacial Internacional, ¿responde a alguno de estos diseños o es diferente? No, es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Es diferente? Sí. No, la Estación Espacial Internacional es más bien un complejo de laboratorios, de sitios de investigación, de observación astronómica, de muchas otras aplicaciones. Pero son módulos. No es tanto un hábitat. Unidos a un eje, a una barra. Sí. Pero un poco no obedece a una estructura, digamos, de tipo geométrica especial. ¿No? Es una serie de módulos puestos un poco así en más desorden. Más que nada como para laboratorio, no para. Ni más ni menos, para el hábitat de miles de personas. Laboratorio, incluso. Para investigar al ser humano. Claro. Y para investigar plantas, animalitos, sí, gérmenes, en general. Fenómenos físicos, biológicos y de todo tipo. Sí. Entonces, es otra cosa. Por Doctor, cierto, sí. Está a punto de ser terminado. Ya estamos ya, a punto de para el 2010 leerla, ya se termina finalmente. La Estación Espacial Internacional. Bueno, doctor, y la primera ciudad, ya lo que es una ciudad espacial, ¿cómo será? ¿A cuál de todos estos diseños responderá? Hemos dicho que cilíndrica? Es la rueda. La rueda. De bicicleta. Esa será el la diseño rueda, ya escogido. La rueda tubular, sí. Y bueno, nos comentaba usted que esta rueda, al dar vuelta, va a producir gravedad. La gente va a estar pegada a los lados, ¿verdad? O sea, por dentro vamos a sentir la gravedad en nuestros pies y, bueno, pues va a estar funcionando. Claro, unos de cabeza y otros, de pie, ¿verdad? Puesto que va a ser un cilindro. Pero esto, doctor, a mí me causa un problema. Yo pienso que la gente va a tener alguna reacción en su salud, tal vez se va a marear o tal vez va a sentir algún tipo de vértigo. No sé, no se tiene planeado o previsto este tipo de situación. ¿Qué problemas puede causar esta creación de gravedad artificial? Mire,
Hemos dicho que está calculado que sean 10.000 seres humanos. Para empezar. Los primeros habitantes. Ni más ni menos, ahí está calculado 10.000. Entonces, en este tipo de estación espacial en Bosel, que va a tener unas máquinas para impulsar la rueda y dar un giro y provocar gravedad debido a la fuerza centrífuga, pues se calcula que con un tercio de la fuerza gravitacional de la Tierra, los fenómenos en general se reproducirían de la misma manera. Si es la mitad de la gravedad terrestre, perfecto. Y si es una gravedad como exactamente como la de la Tierra. Entonces, una estación en Bosel de unos, más o menos unos 2 kilómetros de diámetro, tendría que dar una vuelta completa en un minuto para producir poder tener la misma gravedad de la Tierra. Y eso técnica operacionalmente es un problema. Y fisiológicamente, ya hablando desde el punto de vista humano, más todavía. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un ventanal y se asoma el habitante de esta ciudad al firmamento, estará viendo que cada minuto le pasa el sol o la luna o la misma imagen del firmamento. Imagínese. Entonces, eso lo más probable es que provoque disturbios, trastornos de la fisiología humana. ¿No será como en los barcos, doctor, que al principio se siente uno mareado y después se acostumbra? Probablemente, pero hoy por hoy la idea entre ingenieros y médicos es que este asunto no es lo más recomendable. Y por eso hay una corriente muy fuerte que impulsa más bien la no creación de gravedad. ¿Sí? De una vez, situarse en el medio ambiente natural del espacio. ¿Acostumbrarse exterior, a la gravedad cero? A la gravedad cero, sí. Pero claro, falta mucha investigación para saber cómo van a evolucionar las cosas, los fenómenos físicos, los fenómenos biológicos, la vida en todas sus formas, incluyendo la vida humana. Sí, porque imagino que hasta las plantas van a crecer de otra manera y el ser humano va a desarrollar otro tipo de miembros, otro tipo de cosas, o sea, no va a utilizar piernas. Pero imagino que va a ser diferentísimo. El destino, las tres caminos de la evolución humana para el futuro están en ese sentido. Crear la misma gravedad en ciudades espaciales o ir a cuerpos celestes que tengan la misma gravedad terrestre, lo cual en el sistema solar no existe, solamente Venus, pero Venus tiene una atmósfera de 100 atmósferas de presión de dióxido de carbono y eso está muy difícil. Inhabitable. Por lo menos por algunos siglos quizás. Entonces en el sistema solar no existe más que Marte, con el 38% de la gravedad terrestre y la Luna con el 16%, un sexto de la gravedad. Pues sí, pero nos dice que la Luna será más que nada un continente industrial, no tanto un sitio para vivir y para criar hijos y para hacer familia, nuevas civilizaciones. Exactamente. Entonces, la idea de muchos investigadores, y están insistiendo fuertemente, es en que se piense realmente en ir a colocar la vida en todas sus formas y todo lo que va con ello en el medio ambiente natural, en ausencia de gravedad. Claro, con presión, eso sí, presión de gases, presión de atmósfera, con el oxígeno, el nitrógeno y todo lo que es nuestra atmósfera natural. Llevando eso la sí, atmósfera terrestre. Eso sí, no se puede perder. Y los ciclos biológicos también, como usted mencionó. Respetar el ciclo biológico diario, que lo tienen todos los organismos vivos. Pues tiene mucho que hacer la ciencia todavía para que estas ciudades espaciales funcionen sin lesionar o sin modificar la salud. Y sin embargo, se estima que antes de terminar la primera mitad de este siglo, ya estarán funcionando las primeras ciudades espaciales.
Dice que para 10,000 personas sería la primera, diseñada para 10,000 personas. ¿Como para cuántas personas piensa usted que serán las siguientes ciudades que se puedan construir? Se calcula para 100,000 habitantes, para 500,000 habitantes y eventualmente para 10 millones de habitantes. Fíjese nada más. Ahora, hemos dicho en algún programa anterior que si de la primera ciudad espacial se dedica, digamos, el 12% de la fuerza laboral a construir otra ciudad espacial de la misma, de las mismas características, en 3 años estaría terminada la segunda. La segunda. Y si esta a su vez fabrica otra y otra cada 3 años, se calcula que en 54 años más o menos, o sea, un poco más de medio siglo, toda la humanidad cabría dentro de las ciudades espaciales. ¿Y qué pasaría con la Tierra? Dejaríamos la Tierra como un, ¿cómo lo llaman esto? Un parque, una reserva. Una reserva, exactamente. Para que se regenere. Ecológica, y se calculan 50 años, justamente, para que se llegue a recuperar totalmente. Para que se llegue a regenerar. Pero no es cosa de abandonar totalmente la Tierra. Creo que esto va a ser progresivo. Pero, entre tanto, se darán nuevas generaciones en el espacio exterior que querrán conocer la Tierra de sus antepasados. Claro. Y querrán visitar los lugares históricos, las bellezas de la Tierra, de las que carece el espacio exterior. Sí, como ahora se empiezan ya a hacer viajes turísticos a la Luna y promoviendo este tipo de turismo cósmico. Así es. Oiga, doctor, ¿y de qué van a construirse? ¿De dónde van a tomar materiales para construir estas ciudades? Fundamentalmente de la Luna, de los asteroides, de algunos asteroides, y también de la Tierra. Pero será de la Tierra será lo mínimo. Primero porque se necesita mucha fuerza para vencer la gravedad terrestre y llevar cosas al espacio. Claro. La Luna tiene todo para hacer producir construcciones. Tiene titanio, tiene aluminio, tiene hierro, tiene cristal, tiene roca, tiene todo. Y estas, las paredes, nada menos, de las ciudades espaciales cilíndricas, o digo, en bocel, tendrán un grosor aproximado de 1 metro, 1.5 metros. Eso nada más. Las partes, digamos, interna y externa serán metálicas. La parte de en medio será roca. Fíjese. Roca de la Luna. Qué interesante. Sí. Y esto protege totalmente, en forma integral, del impacto de los rayos cósmicos, de los extremos de temperatura e impactos incluso de meteoritos de alguna magnitud, ¿verdad? Ahora, el impacto de un meteoro para destruir una ciudad espacial es tan remoto como que se dice que, digamos, una piedra, un meteorito de 10 kilogramos, se necesitarían pasar probablemente 100,000 años para tener un impacto. Esas son las posibilidades. Y para que un meteorito pueda destruir una ciudad espacial en 1 kilómetro cuadrado de superficie, se necesitarían probablemente 100 millones de años. Entonces, como se ve, el impacto de meteoros peligrosos es muy, muy remoto. Pero el impacto de micrometeoros, o sea, de granitos de arena y eso, tendrá que ser continuamente, hasta en las naves espaciales que regresan a la Tierra, se ven los impactos de los micrometeoros. Pero en fin. Doctor, nos decía que ya hay lugares por la ciencia determinados para ubicar estas ciudades espaciales en algunos puntos cercanos a la Luna. Nos termina el tiempo, pero antes de despedirnos, platíquenos un poquito dónde están estos lugares y qué niveles de seguridad son los que tendrían estas ciudades espaciales ubicadas.
Ya dijimos que el matemático Lagrange del siglo XVIII calculó y está comprobado. Adelante de la Luna en su órbita, 386 mil kilómetros, y atrás 386 mil kilómetros, que es, por cierto, la misma distancia de la Tierra a la Luna, allí están los puntos L4 y L5. Allí van a ser las primeras ciudades espaciales, en la misma órbita de la Luna. De manera que las ciudades espaciales de cierta dimensión se van a ver desde la Tierra. ¿Y L1 y L2, doctor, qué son? También son puntos que calculó Lagrange, ¿verdad? Que están hacia adentro de la órbita y hacia afuera, pero que no están considerados realmente para el futuro como sitios adecuados o recomendables realmente para situar una ciudad espacial. ¿Son por seguridad estos lugares? Son, son sobre todo porque es un espacio muy amplio. En L4 y en L5, en cualquiera de los dos, pueden caber miles de ciudades espaciales. Y con características que son favorables. Así para es. La construcción, sí. Y para el manejo de... Porque no tiene que estarse corrigiendo el curso, claro, de esa nave. Pero se estima que cuando las ciudades espaciales sean mucho mayores y tengan una mayor dotación de tecnología, esas ciudades espaciales pueden ser errantes, pueden estar viajando incluso integralmente y autosuficientes en toda la extensión del sistema solar. Doctor, pues este tema de las ciudades espaciales del futuro es un tema que definitivamente pues nos va a dar para otro programa. Esperamos, sí, que nuestros amigos televidentes nos acompañen en nuestra próxima emisión, ya que continuaremos platicando con el doctor Ramiro Iglesias Leal sobre las ciudades espaciales del futuro en su segunda parte, ya que nos quedan infinidad de preguntas que hacerle y muchas ganas de aprender de usted, doctor, sobre cómo serán estas ciudades, qué contendrán agricultura, ganadería, industria, tanta cosa que queremos platicar con usted y lo haremos en nuestro próximo programa. Le agradecemos mucho, doctor, su presencia aquí con nosotros en TV Watt y pues nos vemos la próxima semana. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Nos vemos en nuestra próxima emisión aquí en Ciencias del Espacio, un programa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. We'll be right back.